can ignore reality, but you can't ignore the consequences of ignoring reality. And that's the whole point of today. Hey, a nation of sheep will soon have a government of wolves. La ignorancia es la clave de todo, porque todo viene de la ignorancia. Y cuando miras alrededor del mundo, ves que estamos abrumadoramente rodeados por lo virtual. Lo que desafiaremos, lo que aceptaremos, lo que responderemos, lo que ignoramos, todo viene de la ignorancia. Y lo llamamos educación y aprendizaje sobre el mundo. No, es aprender sobre el mundo que el poder desea que creamos. En Estados Unidos tiene que decirle a la gente que es libre cada 5 minutos, o comenzarán a pensar que no lo son. Te hacen despertar cada día a la mañana, con el fin de ganar el dinero para sobrevivir un mes más. Eso no es cierto para todos, pero la gran mayoría de personas todas las mañanas en todo el mundo, se levantan de la cama si es que tienen una, y hacen algo que no les gusta pero deben pagar la renta así que lo hacen igual. Y ese sistema que llamamos vida, está diseñado para garantizar que muchas personas no lo vean. Porque cuando hay unos pocos controlando a muchos, esos pocos no pueden hacerlo físicamente en todo el mundo. Ellos programan la percepción de las personas para que vean el mundo de la manera que más les convenga. No lo llaman programación de televisión por nada, programación de televisión. Témele a todo y luego danos tu confianza para que podamos salvarte, de lo que hemos manipulado para que le temieran. Sucede día tras día en todo el gran espectro de la sociedad. Te dicen qué ponerte, qué comer, qué pensar, qué amar, qué temer, a quién ridiculizar y a quién condenar. El cerebro no es lo que somos, es un procesador de información y un comunicador de información. Buscar la conciencia en el cerebro es como buscar un locutor dentro de una radio. La radio solo está decodificando información, eso es lo que hace el cerebro en el cuerpo. Somos conscientes en una banda muy estrecha, lo llamamos conciencia. Eso es lo que percibimos y pensamos que estamos despiertos. Pero más allá de eso, está el inconsciente y el subconsciente que sigue y sigue hasta el infinito, y la idea de aislar al consciente del ser superior. Lo que somos en esta realidad, es solamente un punto de atención, donde el cuerpo se enfoca en un pequeño rango de frecuencias, que llamamos el mundo. Entraré en eso en un segundo. La conciencia es como el océano, es la misma sustancia pero es mucho más limitada. Como el hielo es lo mismo. Sustancial como el agua. Pero está en un estado completamente diferente y más limitado. Cuando miras los océanos, dicen que es el mar del sur de China, dicen que es el Atlántico, el Océano Índico, el Atlántico Norte, y es el mismo cuerpo de agua, misma agua. Pero lo que estamos haciendo es dar a nuestra agua, nuestros infinitos nombres propios. Y les damos identidades sin darnos cuenta de que solo somos puntos de atención en una conciencia infinita y eterna. Si no te conviertes en el océano, estarás mareado toda tu vida. Y mucha gente siente esta sensación de desconexión, esta sensación de anhelo, que no pueden poner en palabras porque una parte de ellos sabe que todos somos uno. Todo es uno. Queremos entender el universo. Dijo Tesla, piensa en las condiciones de energía, frecuencia y vibración. Exacto. Nuestro punto de atención nos sostiene en esta realidad a menos que estemos abiertos a la conciencia, porque lo que sucede es que si entras en esta realidad de luz visible, y mantienes esa conexión con la conciencia más allá de esta realidad, tú tienes todo lo que necesitas. Tienes la información que llega a través de los sentidos para darte una idea de lo que sucede a tu alrededor. Pero tienes el panorama general que está pensado fuera de esta realidad que no está programado por sus percepciones y su sentido de limitación, que luego puede alimentar su visión, inspiración, intuición para darle una idea más allá de lo que está experimentando directamente.
pero la mayoría de las personas están atrapadas en el programa, lo que piensan que es real y creen en todo lo que ven. Cuando pones un dispositivo en una computadora con información, la computadora toma esa información y la decodifica. Una parte de la información está codificada para ser decodificada. Una fuente de información está codificada para codificar, y así es exactamente cómo funciona nuestra realidad. Excepto que el cuerpo está decodificando y codificando. Nosotros tenemos una computadora biológica. Biológico en el sentido de que en lugar de como una computadora de escritorio, ingresas información y presionas enter y según lo programado responde. Una computadora biológica tiene la capacidad de evaluar información y tomar decisiones al respecto, que es lo que el sistema inmunitario hace todo el tiempo las 24 horas sin ningún aporte de nuestra parte. La forma, es información. Entramos en reinos de formas. Y la forma, se crea a partir de la información. Si miras el cuerpo es como una computadora en sentido básico. Cuando una computadora ya no funciona, no se enciende, dices mi computadora está muerta. Entra en modo de suspensión para ahorrar energía. Tiene un sistema de antivirus. Tu sistema inmunológico, que es el mejor antivirus. El cerebro es el centro del procesamiento. Y luego tienes ADN que es básicamente el disco duro. Y además los sentidos son sistemas de decodificación. Decodifican información, es una forma de que el cerebro pueda decodificar. Los sentidos siempre están tomando información en forma de onda. Información vibracional. La convierten en información eléctrica y se la comunican al cerebro. Que ellos decodifican en un sentido de realidad que llamamos el mundo en que vivimos. El mundo, en el que queremos que estamos viviendo, existe. Y vale la pena pensar en eso. Si puedes manipular el sentido de realidad y la forma en que decodificas esta información, estás dictando la realidad experimentada de la población objetivo, y eso es lo que pasa todo el tiempo. Que están haciendo los medios de comunicación. Y la mayoría de ellos ni siquiera se dan cuenta. Te están diciendo lo que estás viendo. Mantienen a la gente en la ignorancia. Crean preocupaciones y bajas defensas. Da menos dinero en efectivo y más crédito, y activa más datos de autocomplacencia e ingeniería social. Todo es un juego mental sangriento y hay varias técnicas que se utilizan todo el tiempo para impulsar esta agenda en la manipulación de nuestras percepciones. Así llevan al organismo humano a un nivel tecnológico de control. La capacidad para acceder a la mente se vuelve casi mínima. Esa es la idea, pero la conclusión es la diferencia entre el mundo en que vivimos y el mundo en el que podemos vivir, es si nuestra sociedad es consciente o inconsciente. Porque la conciencia nos está trayendo aquí. Entonces la conciencia debe llevarnos a algún lado. Se trata de volverse inconsciente. La pregunta es cómo te vuelves consciente. Bueno, te desconectas del programa y automáticamente estás consciente. Necesitamos recuperar nuestra percepción. La gente dice cuál es la solución. Alegría, amor, paz, esperanza, serenidad, humildad, amabilidad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión. Esa es la solución. Porque todo proviene de la conciencia. Todas estas cosas transformarán el mundo, y hay tantas personas en este mundo que ya están allí. Lo que tenemos que hacer en una expresión holográfica de esta conciencia cambiante, vendrá naturalmente del cambio en la conciencia. Cambiar la conciencia es lo que necesitamos. Es solo una elección. Pero la gente a menudo no toma la decisión. Aceptamos la imposición de creencias de otras personas. Ya sean sus padres o profesores. No, hoja de papel en blanco. Yo decido. El yo decide qué pasa en ese papel. En otras palabras, lo que acepto es mi realidad. No me importan cuántas letras recibiste en tu nombre. No me importa si estás volviéndote famoso. No sé quién eres. No me importa quién eres. Mi madre y mi padre, si intentan imponerme sus creencias. Soy una conciencia infinita. Decidiré cuál es mi creencia y cómo percibo la realidad. Y así nos desprendemos de este programa de responder a cómo otros nos dicen que deberíamos ser. Cuando elegimos no caer en el programa, entonces comenzamos a hacer una diferencia positiva en el mundo, porque al desconectarse del programa de esa forma, le quitaremos su poder uno por uno. Puedes recordar quién eras antes de que el mundo te dijera lo que debería ser. Ese es el punto de partida. Vamos ahora desde este punto, a empezar a hacer quiénes somos, y no lo que el mundo nos dice que deberíamos ser.